Voluntariado es el programa Universidades por la Emergencia del COVID-19. Es un proyecto que viene, digamos, propuesto desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Y bueno, es un proyecto, como dije anteriormente, que es de voluntariado, en donde el mismo planteaba la necesidad de atender a la emergencia sanitaria a través de la incorporación de estudiantes voluntarios y voluntarias de cada universidad. El equipo de diseño de la Universidad Nacional de Rafaela participó en el programa PUPLEC, coordinando la participación de voluntarios y voluntarias en el armado, la fabricación y la entrega de elementos de protección personal. Cuando nos dispusimos como equipo de diseño y como universidad a trabajar en esta problemática y a través de la convocatoria de la incorporación de voluntarios y voluntarias a esta iniciativa de colaborar en la emergencia sanitaria, se armaron rápidamente equipos. Estos equipos están coordinados por un docente, investigador, profesional de la casa y básicamente trabajaron mucho los estudiantes de diferentes carreras. Particularmente a nosotros nos tocó trabajar con estudiantes de la carrera de diseño industrial, pero todos y todas pudieron colaborar en este proceso, así que bueno, estamos muy contentos por eso. En este proyecto de voluntariado trabajamos sobre dos ejes. Uno de ellos es deporte y salud, al cual el mismo lo dividimos en dos temáticas diferentes. La primera, actividad de movilidad y articulación para personas mayores, donde primero nos contactamos con geriátricos, casas y hogares de ancianos de la ciudad para ver su predisposición, la cual fue muy positiva. Entonces seguimos por el camino de llamar a los voluntarios y voluntarias de nuestra universidad, los cuales nos acompañaron en la filmación de las clases que luego les enviamos de forma digital a cada uno de los hogares de ancianos. Por otra parte, impulsamos un proyecto de pausa activa para personas que realizan teletrabajo desde la universidad, junto con voluntarios y voluntarias también. Armamos un ciclo de clases para aquellas personas que trabajan desde su casa o bien tienen un trabajo presencial, pero en oficinas, computadoras. La idea base de esta actividad es que cada una de las personas que trabaja sentado se tome un recreo o una pausa activa, mejor dicho, dentro de su jornada de trabajo para poder realizar movimientos que favorezcan a la mejora de su calidad de vida. Y mi experiencia fue grata porque fue algo nuevo para mí. Las personas fueron muy amables y educadas, las indicaciones fueron claras y sentí que colaboraba con la sociedad y con la universidad, que bueno, hizo la diferencia en mi rutina, en mi cursado, y me gusta devolver así de forma desinteresada y colaborar. Siempre me gustó ayudar en lo que pueda. Bueno, el programa de la universidad, la verdad que es muy buen programa. Nos ayuda mucho a trabajar con los abuelos, hacer movilidad, ya que en esta pandemia ellos estuvieron muy encerrados, también muy quietos. Trabajar siempre el cuerpo, las articulaciones, músculos, huesos, siempre es bueno y es bueno y más que nada su edad. Bueno, la verdad que cuando nosotros comenzamos con esta pandemia, el temor más grande era saber cómo protegernos, cómo lograr armar la barrera para evitar contagiarnos y poder atender a los pacientes. En ese esquema hemos recibido muchos aportes, entre ellos máscara de protección de UNRWA. Esto es importante porque esas protecciones se hicieron en el transcurso del tiempo. Por suerte que casi nadie del personal de salud y el que trabaja en terapia intensiva en este caso y en el resto de las áreas se vea contagiado o infectado a través del tiempo. Me sumé al proyecto de voluntariado de la UNRWA porque me pareció una oportunidad muy importante para poder seguir formando parte de la gran familia de la universidad. Participé en las actividades deportivas para adultos mayores en compañía de los profes de la UNRWA y del gran equipo que conformamos entre todos los que somos parte del voluntariado. Estaría bueno que se puedan sumar todos y todas porque es una oportunidad muy importante y es un modo más de sentirse parte de la universidad. La universidad, en lo personal para mí, representa una nueva oportunidad de aprendizaje y de crecimiento personal. Al ser una universidad pública también
me brinda la posibilidad de formarme, ya que en otras oportunidades no hubiese podido debido a lo económico y a lo laboral. La universidad representa mucho para mí y creo que también representa mucho para muchos y muchas que somos parte de la ciudad de Rafaela y de la región.